Lindo horadito. Bueno, arrancamos. Acá estamos. Dice, Vita, este es más grande, ¿eh? Este es más grande, ¿eh? Está medio robado. Tu dedo te lo agarra. El niño número uno. Sí, sí. Apretá. Ya venimos con otro más. Quito acá. Fabi, muy bien. Tráemelo acá. Muy bien, lindo doradito. Pasamos con un doradito. A ver, Fabi, hacelo saltar. Bueno, vamos acá, a pleno, a pleno. Estamos con dos, otra vez, a puro doblete hoy. Listo, seguimos, lindo papá ese, el hijo. Bueno, seguimos acá. El papá con el hijito. Dale, papá, levantale. Ahora lo sacamos foto. Con Fabi, otro dorado. Bueno, Fabu. Bien, papi. Salte, Violeta. Vamos. Ahí paramos. Ya finalizando la jornada. A ver. Hermoso tortón. Hermoso. Bueno, lo vamos a levantar. Hermoso dorado.
En Berisso, Sebastián Ronin y Fabián Calderón te invitan a pescar bagres de mar. Cuentan con dos embarcaciones totalmente equipadas. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 22 14 19 44 49 o al 22 15 086 923. Facebook Seba Ronin o Héctor Pesca. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, a solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras para contemplar hermosos amaneceres y atardeceres. Con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate al 3229-527052. Instagram a Park Club San Pedro Río Naturaleza. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. En el Faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 23 17 48 78 44 en Facebook Punto Tiburón. ¿Qué tal amigos del pescador? Bienvenidos a Zona Pesca. Bueno, les vamos a mostrar hoy un nuevo ingreso que tenemos, cajón de pesca de la marca Flonder, muy utilizado en la costa atlántica para los que pescan en la playa principalmente. Cuenta con 12 divisiones, la división superior la podemos ver acá, sus respectivas tapas, divisiones inferiores, removibles, correa para el traslado, lo lleva uno como si fuese una especie de morral, y después cuenta la parte inferior, que muchos lo utilizan para llevar el pescado, para llevar carnada, muy amplia. Él se puede llevar los riles, plomadas, líneas, la verdad que todo un poco. Esto mide 34 centímetros por 23, o sea tiene una gran capacidad, muy resistente, más de 100 kilos de peso soporta, así que lo pueden usar como asiento. Esto lo pueden encontrar ahora recién ingresado acá en el local, y para cualquier consulta sobre precios, financiación, lo pueden hacer a los números y el contacto que va a figurar abajo en el zócalo del video. Así que nada, aprovechen, un precio imperdible. Te estamos viendo. Arrancamos tirando algo nuevo, una encarnadera de cintura. ¿Ven? Hacemos así, viene con este cinturón. Con brocha acá. Regulable para un poquitito más. Si son más gordos, es
esconde la panza, hace la panza de soldado, saque el pecho, meta panza. Y miren qué buena encarnadera, tiene un muy buen cierre, no se abre, podés correr tranquilamente que esto no se va a abrir. Para los que van a pescar lisa ahora, que generalmente tenés que caminar, para los que van a pescar en el mar, metés acá las carnadas, tenés todo acá perfectamente. Podés meter lombrices, filé, mojarra viva. Es sensacional, el precio es extraordinario. Estuve mucho tiempo queriéndolas conseguir, y realmente no podía. Así que ya hemos recibido la primera partida. Los espero en Mariano Pesca, Avenida Santa Fe, 2450, de lunes a viernes de 11 a 19. Bueno, acá pueden ver todo lo que es la costa, los primeros 100 metros, tenemos ahí unos lindos quinchitos, precarios pero lindos, a la sombra, podemos estar pescando. Lo que sí, estos primeros 50 hasta 100 metros es mucho enganche, ¿eh? O sea, hay que traerse unas guantas líneas porque es la posibilidad de poder enganchar, de hacer tiros largos. Ahora empezamos a tirar unos tiros más cortos, a ver si tenemos la posibilidad de no enganchar tanto. Ahí estamos probando para las lisas, con flote, vamos a ver cómo sigue esto. Allá al fondo se ve venir la tormenta, así que no sé cuánto más vamos a estar, pero bueno, disfrutando del día, es semana, no hay nadie, todo el camping para nosotros. Bueno, ya estamos acá en la postrera, allá tengo a Ernesto, anda buscando por aquellos lados más separaditos, y acá está el equipo, el Dream Team, está Mari, ya preparadita. ¿Qué hace, Mari? Hola. Y acá vamos a ver mi primo, que hace 30 años por lo menos que no voy a pescar con él, y bueno, ahí retomamos la pesca con su señora, a Anto, a la chiquita. Y el tipo tiene, ahí está preparando una pasta que no me quiere decir el secreto. Tirame una puntita de lo que estás preparando ahí, Adolfo. Algo, dale, una puntita. Un ingrediente, que vos sepas que no lo tiene lo demás. Gelatina. ¿Cuál? Sin sabor. ¿Se le agrega? Se le agrega, y eso es la fatality. ¿Ah, sí? Eso le da consistencia. Eso le da consistencia. Bien, y ahí. Hay que amasarla. Sí, sí. Y acá tenemos, por las dudas, si fallan, las clásicas lombrices, así que bueno, recién llegadito acá al pesquero, vamos a ver cómo sale la pesca, día de semana, re tranquilo, se pueden imaginar, ¿no? Acá estamos abajo del puente, esperando que alguna carpita peque. Vamos a ver, esto sigue así. A ver, primera carpita es, a ver, dale. No, ¿bagre? Ah, mirá. Oh, un bagrazo, Ahí. Mirá. Bien. Se prende la pasta, ¿eh? 1-0, me agarré un pedacito de torta, Adolfo. El primero pescaba, tortita. Levántalo, a ver. Ah, me ha quedado graso. Listo, perfecto. Estamos. A ver, ahí salió la primera. Ah, linda carpita, ¿eh? Agarrás ahí. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Dale, mirá. ¿Llegá? No me lo haga a propósito. Este tipo se ve que es capaz de no agarrar. Dale, embocala en el copo, amigo. ¿Para qué está el copo? No, este lo hace a propósito, ¿eh? Mirá qué lindo. 8, 9 kilos, 10 kilos. ¿Cuánto pesa, primo? No, ¿cuánto pesa? No tengo la balanza, pero debe estar en... ¿Cuánto calcula? 600 gramos. Ah, 600 gramos. A ver, levantá que la mostramos, a ver. Espectacular. Primer carpita. Con masa. Una mezcla de masa. Ahí teníamos ahí un sobrante de un par de sobre y salió por fin, ¿eh? Mira qué linda. Ahí va, levante, muestre, ¿eh? Después lo sacamos. Ah, está ahí nomás, pinchadita, mira, bien. Bien pinchadita.
Ahí sale, sale. Muestre. Espectacular. Bien ahí. Bueno. Primera de las carpitas que sale. Espectacular. Acá en la postrera. ¿Kilómetro cuánto es el resto? ¿Kilómetro 170 será? 156 lesamas aproximadamente. Después les vamos a dar bien la dirección. Pero bueno. Ahí esperemos seguir pescando. Esto sigue así. El resto. Línea de lisa. ¿Qué agarraste? No, es un coso. ¿Qué es? ¿Dintudo? ¿Dintudo, peje? ¿Dintudo, mirá? Dintudito. Ah, bueno. Lindo. Bueno. Seguimos intentando. Claro. A ver si hacemos alguna lisita por ahí dando vuelta. Dale, sí. Seguimos. Claro. ¿Viene, Marí? Sí, viene, viene. ¿Qué hay? A ver. ¿Qué viene, qué viene? Una mojarrita. ¿Una morrajita? No. Sí, listo. ¿Qué es? No sé. ¿Qué? Una burriqueta. Mirá. Una burriqueta, una roncadorita. Bueno, bien, sale variada entonces, ¿eh? Toma, tenela. ¿Cuánto pesa? ¿3 kilos, Marí? Sí, yo diría que un poquito más, ¿eh? ¿Más de 3? Sí, ah, sí, pero sí. No pareciera, ¿eh? Sí, bien, será. Bueno, una roncadorita, ¿eh? La cascada. Sí. Buenísimo. Parece que viene, capita. Vuelta a la postrera, ¿eh? Acá estamos. Segunda carpita de la mañana. Mirá qué linda. Mirá, espectacular. Poquito negro, ¿eh? A ver si podemos llegar con el popo. Porque si tengo que llamar a mis primos que me dé una mano, olvidad. ¡Esa! ¡Vamos! Es la cartón que es. ¡Eso! Mirá qué linda. Espectacular, ¿eh? Mirá. Ahora que la agarramos bien, que patina la boca. Mirá qué linda, carpita. Fíjate de fondo, el puentecito de la postrera. Acá estamos, del camping. Segunda carpita de la mañana. Vamos a seguir, ¿eh? Acá estamos mostrándole el nuevo Squalo Bacota 605R2, un grip para toda la vida, que van a poder usar tus hijos, tus nietos, tener grip para 40 años. Bueno, queríamos mostrar más o menos cómo viene el grip. Se viene con su caja, su bolsito transportador, para poder llevarlo cómodamente. Te viene con lubricante, certificado de garantía, y una gorrita de regalo, y te viene con el nuevo suplemento que lo puedes usar para nylon más fino. Es un grip pensado que acá te entran 400 metros de nylon del 50, que lo puedes usar bien para la pesca de tiburón, y también con el nuevo suplemento lo puedes agarrar y usar con nylon 35, que tenés una capacidad aproximada de 350 metros aproximadamente en nylon 35. Se coloca así fácilmente para que lo puedas cargar con nylon fino y lo puedes usar para variar. Entonces, en el mismo reel tenés para pesca pesada de tiburón, y también puedes usarlo con nylon fino para pesca variada. Sin la necesidad de cargarlo de abajo con un nylon fino, le pones el suplemento y ya tenés un cargador de carga. Buenísimo, gracias, Walter. Gracias a usted. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca.
En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Trajimos colchonetas, reposeras, tenemos una boya llevadora, que es un producto que salió este año, para llevar el aceite de pescado, boyas andaniveles, boyas mandales, moldes para hacer plomada. Quería presentarles un nuevo producto, que es una estaca, que viene jueguitos de A4. Cuando vas a la playa a tomar sol y tendés la loneta y el viento se la lleva. Entonces la posibilidad que tenés es poner la estaquita en la arena y la loneta la agarrás con el brochecito. Les mostramos lo que es la línea de lentes. Estamos presentando el modelo Aconcagua, un modelito envolvente que acompaña mucho al rostro, polarizados, confeccionados en plástico TRF, dándole flexibilidad al producto, entendiendo que es un lente táctico que nos va a acompañar en diferentes actividades al aire libre, con diferentes combinaciones de polarizados. Y los lentes que ya estábamos trabajando anteriormente, el modelo Delta y el modelito Paraná envolvente, dando diferentes opciones para diferentes deportes. ¿Cómo están, amigos pescadores? Bueno, nos vamos a pescar a San Blas, un lugar que es el paraíso del pescador. Arrancó muy bien la temporada con mucha variedad. La familia Carranza Pesca cuenta con todos los servicios necesarios: alojamiento, embarcaciones, asistencia a bordo, equipo de pesca, carnada, todo, absolutamente todo. La pesca la hicieron a bordo de la Camila, pero ya van a adquirir una nueva embarcación, que es la Tritón, así que van a brindarle a los pescadores un excelente servicio. Menos mal que voy a tener la caña en la mano. Ponete ahí, que lo
sacaste vos eso. Marla, la pescadilla, Nicolás. Linda corvinita. Ahí nomás, ahí no la levante con la caña, sino que está atrás de la línea. Arriba, arriba, a ver, mostrala, mostrala. Arriba, con niños. Ah, no, rush out.
Tranquilo, mostrámelo primero. Ella se va a ir al agua. Vamos que ahí pusimos la marca. ¿Qué? La marca para la definición, está puesta. Así que bueno, vamos al agua. Dale. Ahí está. Y ahí se va. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorios con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta. Estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate con Fernanda al teléfono 2915-077554. Facebook, Cabañas La Soñada, Bahía San Blas. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero.
Hola amigos, bueno, como siempre mostrando novedades. Ya estamos en época muy linda como para salir a acampar a cualquier lado. Así que bueno, queríamos mostrar algo que está muy bueno, que ha entrado hace un tiempito, que son las colchonetas inflables de la marca Spinit, ¿sí? Esto acá inflamos una para que lo puedan ver cómo queda inflada. Fíjate el espesor que te queda, te queda un espesor de unos 6-7 centímetros más o menos, ¿sí? Eso hace que nos aísle del suelo, con lo cual no pasamos frío, no tomamos el frío del suelo y aparte dormimos obviamente mucho más cómodo. Este modelo viene así, con la almohada, como tenemos en este que inflamos, y si no viene liso, sin almohada, dan las dos posibilidades. Esto queda, para que te des una idea, Gaby, desarmado así, es excelente, pesa 400 gramos, súper compacto, ideal para meterlo en una mochila, lo llevamos, dormimos bien cómodo y no nos hace ni mucho bulto ni mucho peso. Sí, viene con las válvulas, que ya traen la válvula de seguridad para que no se pueda salir el aire. Bueno, nada, esta, mira, la que inflamos ahí, la que está inflada, queda guardadita acá adentro, para que te des una idea. Realmente son un producto de excelente calidad, con un material bien grueso, bien resistente, que hace que sea bastante difícil que se pinche. Inclusive es un material más resistente que los colchones tradicionales. Esto lo podemos inflar con la boca o con cualquier inflador tradicional, de los que tenemos para inflar colchones o todo lo que es inflable. Bueno, nada, como siempre decimos, envíos a todo el país. Esperamos su consulta. Nos vemos en la próxima con más novedades. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49. Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. Encontramos en el crucero Sandokan haciendo una pesca de altura. Vamos a ver cuáles fueron los resultados de hoy. Al casino, voy al casino. Tremendo. Esta es una hembra, esta amarilla. Ahí se ve. Hermoso salmón, otra vez. ¿Doblete? ¿Te gusta doblete? ¿Misil y mero? ¿No te gusta? Mirá. A ver, vamos a ver. Mirá qué pedazo de pescado. Muy bien, Qué lindo. Vamos a ver si lo podemos levantar ahora. Estamos finalizando acá la jornada de pesca de crucero Sandokan. Queremos mostrarles los resultados, a ver si sacamos algo.
En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94 www.sandocanpesca.com.ar. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470927. En Facebook, Posada Los Ceibos. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153-364334. En Instagram, el.arco.iris. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Bueno, estamos ya arribados a la Salada de Madariaga con Urión Lagavi, Leticia, que nos atendió muy amablemente, y José. Gracias. Vamos a salir a hacer una pesca en conjunto con Sentí la Pesca, por supuesto, con mi amigo Dani, que está atrás de la cámara, no se ve, pero tenía que decir una muletilla que vamos a ver si la dice antes de que entremos a pescar, que nos da siempre suerte, pero bueno. Bueno, Leticia, espectacular el lugar, espectacular el servicio. Vi que trabajaste un rato largo para subir a toda la gente que tiene muchos trackers. Contanos un poco el servicio que prestan y cómo está la laguna y qué vamos a encontrar. Bueno, nosotros trabajamos con 8 trackers. La verdad que venimos laburando muy bien, con mucho trabajo, a pesar de que nos ha tocado un clima bastante variable. Y bueno, mi trabajo es la organización de cada grupo desde el día cero, informarle todo, el equipo que preparan las cañas, las boyas, el lugar a donde si se quieren venir a hospedar, los contactos. Controlar el viento. Todo, el clima. Si te volví loco con el clima, sí, en eso soy repesada. Bueno, como habrás visto, soy bastante insoportable. A ver, si me llaman 500 veces, las 500 veces los voy a atender, les voy a explicar, no tengo ningún drama. Como siempre digo, estoy para eso, estoy para informar y brindar lo mejor. Porque para mí lo más importante de la organización es que el pescador, el día que llega, le toque un buen día, una buena jornada laboral, que por lo menos sea todo favorable, desde el clima, el viento, todo. A veces varía,
como yo siempre digo, puede fallar. Dijo exacto, porque a veces se da todo y capaz que a último momento nos cambió algo. Pero bueno, siempre tratando de brindar lo mejor de nosotros, y en mi caso lo mío personal, y después José hace su otra parte. Bueno, vamos a lo más importante, José. ¿Con qué nos vamos a encontrar dentro de la laguna hoy? Y mirá, hoy un día hermoso, el clima daba así, más allá que ayer tuvimos lluvia, estaba medio complicado, ya hemos pasado por otro momento similar, pero bueno, yo hoy le tengo mucha fe, va a estar el viento suroeste todo el día, no va a haber ráfaga fuerte, pero bueno, la pesca la vamos a ver cómo la hacemos. Últimamente la veníamos haciendo a anclado y contra garete casi anclado, cosa que en otras lagunas creo que no se hace. Y a muchos les llama la atención, dice, porque viene y dice, che, pero yo nunca pesqué así, yo pesqué al garete. Es lo mismo, digo, lo pasa que contra garete tenés que laburar más. Pero bueno, se ve una laguna hermosa, lo que sí, bueno, ustedes verán acá las imágenes, la laguna está baja, es algo que preocupa para todos por la sequía que venimos atravesando en toda la Argentina. Así que vimos que en el norte está lloviendo bastante, así que ojalá que pueda venir agua para acá porque realmente lo necesitamos. Es lo que yo digo. Es una fuente de trabajo para muchos pescadores de la zona, y bueno, y es una laguna en la cual tiene una calidad de pejerrey impresionante, que todos dicen, ah, la salada, los matungos de la salada. Hay algo muy particular, que últimamente se ha achicado la boca al pejerrey por el ecosistema. Alimento, tiene mucho alimento porque se alimenta de sí misma la laguna. Como verán, todo eso verde que se ve, toda esa alga, es lo que come el pejerrey, pero bueno. Vamos a tratar de que sea un día entretenido y bueno, y a buscar los grandes, como decimos nosotros. Esperemos llevarnos un trofeito de los que sabe dar acá. Y Daniel, ¿podés decir el mensajito que siempre decís antes de entrar? No me da resultado esta vez, no lo pienso decir. ¿No? ¿No nos va a llenar de escama? Bueno, vamos a meternos a hacer lo que vinimos a hacer. Vamos a ver qué es lo que pasa y bueno, nada, vamos a tener un lindo día. Lo importante acá es que la disfruten, que la pasen bien. Muchas veces algunos se enojan, me dicen, che, pero esta pesca, pero esta laguna. Y no, vamos a mirar el tema de que el pescador la pase bien. Después muchas veces la pesca ya pasa a ser un tema secundario. Mientras el pescador se vaya conforme, después lo demás viene solo. Es como decía mi señora. Lo importante es pescar. Lo importante estar es pescando. Estar pescando. Estar pescando. Porque la gente viene, sí, ¿viste? Con esa locura de Buenos Aires, de Gran Capital, que quiere salir del quilombo. Entonces, acá más que hay paz, hay naturaleza. Y bueno, y como decimos, si siempre levantamos algún trofeito, que siempre sale, estaría muy bueno. Bueno, Leticia, decime los contactos para que puedan llamarlos o contactarse con ustedes. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como Urión La Gaby, sino como José Vargas o Leticia Vargas, Leticia con Z. Y después nuestros números de contacto son 2267-527404, que es el de José, y 2267-443108, que es el mío. Bueno, la próxima vez que enfoques para acá, vas a ver un buen pejerrey. ¡Opa! Epa. No había pasado todos los pescados también. Se te vino uno lindo, Pablo, ahí agarraste uno lindo. Ese sí compite, Pablo. Che, qué mierda, eso es un charraco. Mira qué lindo bicho. ¡Esa! ¡Fuiste con el equipo, Luis! ¡Fuiste, Luisito! La pusimos, Luis, me parece. ¡Bicho, papá! Mira que... No, no, la mano en la cola no, nunca. Porque si no, no se ve el pescado. Pará que vamos a sacar una foto, pará. No sé si para tanto, pero...
Es el equipo. Acá lo tenemos, aquí está. Se olvida la comida, pero el tipo viene y pesca. ¿Eh? ¿O no? ¿A pescar? Tremendo. Igual acá no hay grupo, no hay equipo, no hay nada. No. Ya cambió, masa ya cambió. Felicitaciones. ¿Y alguien más pescó? Sí, bagre. ¿Quién? Dos. Dos bagres. Tres, José. ¿Qué viene ahí? Ay, qué lindo tamaño. Ahí con el coco. Ese fue dedicado para Gaby del Pescador TV, que bueno, le vamos a mandar algunos videos también para su programa. Mira.
con Luis. Sí. Ay, qué lindo. Ay, vení. Ay, Luis, qué hermoso pescado. Te hiciste esperar, Luisito. La verdad que te hiciste esperar, pero... No, como me hice esperar, nah, sí. Te hiciste esperar. Demostré el camino. ¿Ahí? ¿Allí? No. ¿En la moto ya no? No. Te hiciste esperar. Y mirá cómo me quedó la niñita, Pablo. Bueno, la niñita, de alguna forma la vamos a acomodar, Luisito. Felicitaciones. Lindo pescadito. Tremendo. 4 de... ¿Noviembre? ¿Noviembre? 4 de noviembre. El 2023. Bueno, ¿cómo la pasaron, chicos? Chicos, la verdad, bacanudísimo. Muchísimas gracias.